So, Okay. al fondo. All right. I can speak a little bit louder, you know. Normally I use this microphone, the voice is better than direct speak through the computer, yeah. Okay. Wait. Okay. Hello again, everybody. Hola, Thank saludos a you very todos de much for nuevo. joining us for this beautiful day. Muchas I gracias want por to estar con thank nosotros en este everybody día. for being with us. Quiero A new year, agradecerles a as I said todos in the el estar beginning, aquí. is a good information to El everybody. nuevo No, año es no buena matter información whose para new year todos, it es un is, nuevo so we comienzo. celebrate together Así all es the que new years. celebremos juntos I todos los want to años thank nuevos. the Teacher Liu and all the Quiero good teachers that we agradecer had al maestro today, Liu y a todos los maestros Thursday for que being with dieron sesión el us día de hoy, a todos los voluntarily, traductores e without intérpretes, payment, giving from the heart. And a there were todos very que dan desde el strong corazón. sessions, and I'm sure Y that hemos this one tenido muy buenas will be sesiones y estoy like that segura too. de que esta también As será you una could buena see in the sesión. beginning, Teacher Liu will give a Al workshop principio, in October. quiero You decirles can que el find maestro the Liu va a dar un details. taller en We'll share octubre. it again Y after pueden this ver los session, and detalles he has en la a información que vamos a internet compartir site al final y named Life en su Chi sitio Center, web, so you que es can find Life all Chi the details Center. there. Ahí pueden encontrar todos And los thank you, detalles. Teacher Liu, and you Muchas can gracias, start maestro now. Liu. Y ahora ya puede comenzar. Okay, thank you. All right, thank you, Muchas everyone. gracias, Orit. Muchas Yeah. gracias a todos. What? Oh. No, not. Just wait a moment. Okay. Okay, All I'll use right, it. I forgot. thank you. I forget to say thank you to all the translators of all the languages that also volunteer to be with us every time and do it with a great love and giveness. So Se me thank olvidó you too. darle las gracias And a now we todos can los start. intérpretes en todas las lenguas Right. que están de Hello, voluntarios everyone. ayudándonos. I'm Hola a so happy todos. to be here, Estoy muy contento de meeting estar with you aquí all, y de reunirme con and todos really. ustedes. Thankful to the organization, you know, Muchas from gracias a los Ronit and organizadores, a Orit, Ronit to y a do this Orit, beautiful international de organization, hacer esta organización internacional help to spreading out Chinchin para science to the ayudar a worldwide. difundir la ciencia del Chinen Chikun Also, en todo el really mundo. thankful to Y our también estoy muy translators, agradecido con los translate, intérpretes you know, this recording to different y language. que estén Yeah, interpretando it's a you. todas estas We have lenguas. you all in a team. You know, that's more Todos somos un meaningful. equipo y Also, eso es thankful muy to importante. Muchísimas all gracias friends who a join our todos meeting nuestros today. amigos que están reunidos el día de hoy aquí. Yeah, you're just, sorry, I need to give time for your translation. Perdón, no les di suficiente tiempo para la traducción. Okay. All right. Today. El día You de know, hoy, through my own Qigong life training, a I través de really mi propia like experiencia de to vida see, con el you entrenamiento del know, Qigong, also to share me one of gustaría que my vieran y personal compartirles experience and mi experiencia understanding personal y mi comprensión how to de cómo adjusting our ajustar emotion nuestras emociones by through five sound organs a través nourishment meditation. de la meditación en la Really que to nutrimos los cinco órganos. improving and Y esto strengthening ayuda a the mejorar y function a and the fortalecer ability las in funciones the y las habilidades chemical reaction of the de las hormone reacciones system. químicas del sistema Yeah. hormonal Through endocrino. my personal Y a través Qigong life, de mi propia I vida en really el Chinen discovered Chikung, he that descubierto que we say over more than 85. Percent people decimos que más who del get 85% the de las sickness personas que or the tienen una illness. enfermedad That is because se one's debe emotion.
not in a great state of las emociones no están en su balance. Mejor estado, no están en equilibrio, no están en armonía. And then, you know, for the West medicine, we para see, la medicina occidental, they say once immune dicen system que el sistema inmunitario, sus funciones y sus habilidades the people están sanas y están fuertes, healthier. Entonces right. Las personas están más sanas. Through my Qigong life, I see y en mi vida con el Qigong me he dado cuenta, me he preguntado qué realmente okay. Es el sistema inmunitario. And when I think about this question, y cuando pienso en esta pregunta, you know, based on Dr. Pang's teaching, sobre todo basándome en las enseñanzas del maestro Pang, to look our whole nos invita a ver el cuerpo como un todo. We know the life activities sabemos que las actividades body, vitales del cuerpo humano incluyen las actividades físicas, the emotion activity, las actividades and emocionales, the conscious activity. Y la actividad de la conciencia. With our Qigong practice, con nuestra práctica de Qigong, también sabemos the qi activities. Que hay las actividades del Qi. Then I really see the immune system, y realmente veo que el sistema inmunitario no solo conforme a la medicina occidental, es solamente una actividad física. The immune system, veo que el sistema inmunitario a lot lo he estudiado y he estado escribiendo muchas cosas. Y al final vi todos mis apuntes y me di cuenta de que tiene cinco partes. Me gustaría compartirles una presentación con. Oh, sorry. This from the first page should be. Okay. You know, through our Zhilin Qigong Huiyan Qi therapy point of views, a través o a I través really de la teoría del Hun Yuan Qi, puedo ver que el sistema inmunitario en nuestro cuerpo in the five se puede dividir en cinco partes. These five parts, estas cinco partes, first, I give a name called the consciousness immune system. A la primera parte le he denominado el sistema inmunitario de la conciencia. So es también muy importante. Practice, en el Qigong, en nuestra práctica de Qigong, el Dr. Pang siempre mencionaba eso. Is the foundation. El fundamento es el cultivo de la moral. Utilizando la conciencia, esa es la clave para llegar you know, a how to use in the consciousness, we learn cómo utilizar la conciencia. The consciousness immune system really talk about our mind. Cuando hablamos del sistema inmunitario de la conciencia, estamos hablando de un trabajo know, mental. We can share with you all. Okay. Y en el futuro and les second, puedo compartir más de esto. I gave a name called the en la segunda parte, hormones, lo he llamado el sistema inmunitario hormonal and de las emociones. Today, we will focus on y es en el que nos vamos a enfocar el día de hoy, en esta idea. Okay. The another three part talking the energy field. Las siguientes tres partes, una habla de nuestro campo de energía, al que le llamamos en Qigong el campo de Qi. In the membrane. El siguiente es el sistema inmunitario de las membranas. ¿Por qué llamarlo el sistema inmunitario de las membranas? Todos sabemos. En la práctica del Qigong, estamos mejorando y fortaleciendo las capas, la energía de las capas de todas las membranas del cuerpo. Y se ha descubierto que es una parte muy importante. La mayoría de las enfermedades se desarrollan, comienzan en las membranas, a nivel de las membranas. Las membranas de todo el cuerpo humano. We'll fix it in a minute. Okay. Yeah. You know, Dr. Pang really said. El Dr. Pang realmente dijo. Membrane layers. Si trabajamos el nivel de las membranas.
La actividad de todas las funciones del cuerpo van a estar sanas, normales. Muchas de las enfermedades físicas se recuperarán cuando trabajemos este nivel. En el método de levantar y verter el chi, realmente estamos intercambiando el chi con la naturaleza a través de las membranas del cuerpo. Esto es porque, por eso es que esta práctica nos ayuda a progresar rápido, a sanar rápido. The Western medicine talk about y el siguiente es el sistema inmunitario del cuerpo físico, que es del que habla la medicina occidental. Y a través de lo que ha descubierto la ciencia médica de Occidente podemos entender. Pero nos vamos a concentrar en la idea de las emociones y las hormonas. No, I call the emotion hormones. Yo digo que las hormonas de las emociones se producen mediante una reacción química de los órganos internos físicos. Los órganos internos son los órganos sang, los cinco órganos sang, y son el hígado, el corazón, el vaso, vaso, páncreas, los pulmones y los riñones. Cada uno de estos órganos producen distintas hormonas de las emociones. Todos sabemos que en el chi, en qigong tenemos el nivel 1, levantar y meter y verter el chi, el 2, el de cuerpo, y el 3, que tiene que ver con los cinco órganos. Y en el nivel 3, en el de los cinco órganos, es donde trabajamos las emociones. El hígado está relacionado con la hormona que regula la emoción del enojo. El corazón con la alegría, el páncreas con la preocupación, los pulmones con la tristeza y los riñones con el miedo. Esta idea también viene del Dr. Pang. Cuando comenzamos a trabajar en el centro Huaxia, el Dr. Pang dio una serie de charlas en donde habló de que el corazón físico produce la hormona de la alegría. Si esta hormona de la alegría se produce a un nivel normal y fuerte, la función del sistema inmunitario de todo el cuerpo realmente mejora. Muchos años después, la medicina occidental aceptó esta idea y comenzaron a hacer estudios científicos en los que descubrieron de que cuando el corazón produce la hormona de la alegría, se produce esta alegría, este gozo, y eso realmente mejora y fortalece las funciones, las habilidades de todo el sistema inmunitario. En esa plática, el doctor Pang también dio la idea de que el hígado, ya sabemos, en estos cinco órganos también producen ciertas hormonas. En ese momento, el doctor Pang no dio un nombre específico de la hormona que produce, por ejemplo, el hígado. Y he seguido las ideas de la medicina tradicional china para explicar todo esto de las hormonas de las emociones. El chi de las hormonas de las emociones tiene una mayor calidad que las capas físicas del cuerpo. Y sabemos que el chi del cuerpo físico, su centro es en blanco y en bajo, pero el chi de las hormonas, de las emociones, se producen por los cinco órganos físicos en distintos niveles.
También sabemos que en nuestro cerebro also produce producen ciertas hormonas. O también la tiroides produce otras hormonas. All the hormones, chi. Todo el chi de las hormonas. The emotion hormones, chi. They are more together. El chi de las hormonas, de las emociones, is the higher quality. Es el chi de más alta calidad. Que es de mucha más alta calidad que el chi del cuerpo físico. The activities y eso es lo que da apoyo a todas las reacciones químicas dentro del cuerpo. The function si las funciones y las habilidades de las reacciones químicas de todo el sistema hormonal tienen un problema, our body will bueno, sabemos, illness. El cuerpo entonces desarrolla una enfermedad. Eso ya lo sabemos. Si las funciones de todas estas reacciones químicas, de todo el sistema de hormonas, si su chi es fuerte, entonces podemos recuperarnos de muchas, de la mayoría de las enfermedades físicas. Y también de nuestras enfermedades derivadas de las emociones. Our original joy, encontramos nuestra alegría original, nuestro amor innato. Y eso naturalmente va a hacer que todo el sistema inmunitario de todo el cuerpo esté más fuerte. Okay. And this why, in the level 3 of dream. Por eso es que en el nivel 3 del Chin en Qigong nos entrenamos en las emociones. Y realmente estamos entrenando el cuerpo. El chi de las hormonas tiene una gran influencia en las emociones y en el estado de nuestra mente, de nuestra conciencia. Si podemos integrar la mente con el chi de las hormonas y del cuerpo, en una totalidad, en una completud, entonces estamos entrenando conscientemente el chi de los cinco órganos. Podemos decir que el chi de las emociones, el chi de las hormonas, van a entrar en equilibrio. Y vamos a estar mucho más sanos, mucho más alegres. Nuestra vida va a ser mejor. Nuestro corazón, nuestras emociones estarán en paz. Y cuando nuestras emociones están en paz, la mente está más clara. Please speak a little slower so they can translate you. Okay, thank you. Thank you. Okay. We knowing sabemos que estas cinco emociones están relacionadas con los cinco órganos sangre en nuestro cuerpo. The fear relief. Por ejemplo, el miedo está relacionado con los riñones, el enojo con el hígado, con el corazón la alegría, en los pulmones la tristeza y en el páncreas la preocupación. Para las emociones sabemos que la emoción del corazón es el centro y también es el jefe de todas las emociones. Si quieren entrenar las hormonas de las emociones, deben abrir el corazón. Abrir el corazón por completo. Esta es la clave. Cuando cualquier emoción va hacia arriba, lo primero que hace es influenciar el corazón. Y solo después de influenciar el corazón es que influencia a otros órganos. Piensen en su vida. ¿Cómo experimentan eso? Y haga memoria de algo que haya pasado en el pasado.
¿Qué pasó con ustedes? ¿Un evento en el que sintieron alegría o enojo? ¿Qué pasó con la emoción del enojo? Uncontrolled emotion. Piensen en una emoción sin control. First, your heart. Y en ese estado piensen, el corazón es el primero que se siente incómodo. Y después el resto del cuerpo. If you want to recover, si quieren recuperarse, si quieren recuperar el cuerpo o la función del hígado, primero hay que regresar a abrir el corazón, a conectar con la alegría del corazón. Esa emoción de alegría en el corazón. Eso hace que se difunda la paz en el resto del cuerpo. Espero que me estén entendiendo. Aquí les muestro la ubicación de los cinco órganos. El hígado. En medicina tradicional china decimos que el hígado físico está en el lado derecho, pero su función está en el lado izquierdo, en el lado izquierdo de la caja torácica. Esta vez vamos a hablar del hígado. Vamos a hacer conciencia de que ambos están dentro del cuerpo, el hígado y el vaso. A través de una meditación para alimentar los cinco órganos, es un método muy simple para hacer que nuestras emociones estén en armonía y en equilibrio, y para hacer que el chi de todo el sistema inmunitario del cuerpo esté en un estado de equilibrio, y eso mejorará y fortalecerá las funciones y las habilidades de todas las reacciones químicas del sistema hormonal. Y eso se traduce en una mejora de todo el sistema inmunitario del cuerpo. Y eso mejorará nuestra salud. Tenemos este lugar que llamamos el Palacio de Hunyuan. ¿Dónde está? Está entre el Dantian medio, en el punto Dantian, y entre el ombligo, a mitad del área del abdomen. Ahí tenemos un punto que llamamos Shunwan. Y ahí hacia atrás, directo hacia atrás, y decimos que está debajo de la vértebra número 11 torácica. Decimos que en el centro del abdomen, detrás del páncreas. We know this idea, then we see. For our emotional hormone immune system, para nuestro sistema inmunitario hormonal de las emociones, tenemos que saber cómo manejar nuestras emociones y mejorar y fortalecer las funciones y las habilidades de todo nuestro sistema inmunitario hormonal de las emociones. Tenemos varios métodos enseñados por el maestro Pan. Por ejemplo, ajustar nuestro estado mental. Eso es muy importante. Ajustar, equilibrar y armonizar las emociones. Luego, en el nivel 3 de práctica, tenemos los sonidos de los cinco órganos sanos. Y después tenemos la chi en el Palacio de Hunyuan con los cinco órganos sanos. Y hay más métodos. Pero aquí, con esta idea, vamos a utilizar un método para equilibrar y armonizar las hormonas de las emociones del cuerpo. Y esto es a través de la meditación para nutrir los cinco órganos sanos. Y esta es la que vamos a hacer el día de hoy, que les voy a compartir. Cuando hacemos esta práctica, estamos mejorando y fortaleciendo las funciones, las habilidades de los cinco órganos sanos: el corazón, el páncreas, los pulmones, los riñones y el hígado. Y también estamos cultivando el chi de esos cinco órganos sanos.
hormones. Que está el chi que está relacionado con el chi hormonal de todo el cuerpo. De todo el sistema hormonal del cuerpo. Estamos equilibrando y armonizando el chi de las hormonas de las emociones. Este chi se relaciona en realidad con el chi del sistema hormonal de todo el cuerpo. It's a hormones chi of the whole body. El chi de las hormonas de todo el cuerpo entra en un estado de armonía para nutrir the hormones of the body, las hormonas del cuerpo y equilibrar las hormonas del cuerpo. Y eso mejora y fortalece las funciones y las habilidades de todas las reacciones químicas de las hormonas en el cuerpo. Estamos también mejorando, fortaleciendo y recuperando todas las funciones y habilidades del sistema hormonal de todo el cuerpo. Ya nos escucha el maestro. Estamos purificando, incrementando la calidad del chi del Palacio de Hunyuan. We cannot hear you. Yes. Now we can hear you again. Okay. Good. Good. All right. All right. Muy bien. No, it's fine, right? Ya está bien el sonido. Yes. Good. Perfect okay, now. Good. Okay. You know, Dr. Pan said, el maestro Pang dijo, si realmente quieres practicar el método de Hunyuan central, primero debes abrir el palacio de Hunyuan. El palacio de Hunyuan al abrirse, entonces se abre la oportunidad de abrir y de entrar en esa etapa del Hunyuan central. Realmente estamos abriendo todos los métodos del Hunyuan central. Y eso también se puede alcanzar a través del método de levantar y verter el chi. Okay. Es un método que nos trae mucho equilibrio. En esta meditación para nutrir los cinco órganos sang, también el doctor Pang también lo mencionó en varios de sus libros. Este método viene del maestro del doctor Pang. Y es del taoísmo tradicional. Esta práctica también se divide en dos. Y estamos nutriendo los cinco elementos, el ciclo de los cinco elementos. Cuando hacemos la meditación, sabemos que el corazón está relacionado en la teoría de los cinco elementos al fuego. The fire produces the earth. El fuego produce la tierra. Earth relates to the spirit. Y la tierra está relacionada con el páncreas. The of the heart into the spleen. Así es que hacemos que el chi del corazón nutra el chi del páncreas. Y el páncreas está relacionado con la tierra. Y la tierra genera el metal. Y el metal está relacionado con los pulmones. Así es que hacemos que el chi del páncreas vaya hacia los pulmones y los nutra. Y el metal genera el agua y el agua está relacionada con los riñones. Así es que inducimos el chi de los pulmones para nutrir el chi de los riñones. Y el agua nourishing the woods. Okay. Woods
relate to the el agua nutre a la madera, así es que el chi de los riñones nutre al chi del hígado. El hígado está relacionado con la madera. The wood can generate, you know, the fire. Y sabemos que la madera, a su vez, puede generar fuego. Así es que el chi del hígado nutre el chi del corazón. Este es el ciclo. Repeat this cycle of meditation. Repetimos este ciclo a través de la meditación. You know, call meditation Awela through one presentation to show the process of meditation. We're knowing this. En esta presentación estamos mostrando este ciclo. Okay. But however, when we induce each organ's y cuando estamos induciendo el chi de cada uno de los órganos para que nutra el de siguiente órgano, lo hacemos a través del amor incondicional del corazón, que es que trasciende la actividad de la conciencia. De esta manera soportamos la actividad de la conciencia a través de la meditación con el corazón, que están nutriendo a todos los órganos. Okay, now I really show in the process. Ahora voy a mostrar el proceso de la meditación. When we do this meditation, cuando hacemos esta meditación, after adjusting mind, después de ajustar la mente, organizar el campo de chi primero, movemos la mente conscientemente del centro de la cabeza hacia abajo, hacia el palacio de Hunyuan. You see the Hunyuan Palace here. Ahí podemos ver en color azul el palacio de Hunyuan. La mente realmente se integra y armoniza el chi dentro del palacio de Hunyuan. El chi dentro del palacio de Hunyuan está relacionado con el chi de todo el sistema hormonal. El doctor Pang dijo que el chi de los órganos internos se almacena en el palacio de Hunyuan. El chi de todo el sistema hormonal del cuerpo se almacena en el palacio de Hunyuan. Esto significa que nuestra mente con el chi del sistema hormonal está dentro del palacio de Hunyuan. Así es que integramos y armonizamos en una totalidad. Al inducir este chi, also with the flow information, okay, up directly to the heart. Vamos hacia arriba, directo, para nutrir el corazón. Opening up the heart. Y para abrir el corazón. Relate to mind. El corazón también se relaciona con la mente, así es que también estamos abriendo la mente. Okay. La mente por completo se abre. With the chi of hormone system. Con el chi del sistema hormonal, conjuntamente, integrando el corazón, por favor, síganme para hacer la meditación. Con la mente armonizamos con el corazón y al mismo tiempo, traten de sentir la emoción propia del corazón, el corazón, la alegría, el gozo en el corazón. Y al mismo tiempo tratar de sentir el corazón que se está nutriendo, que está nutriendo su chi. Y hacemos que las funciones del corazón regresen a la normalidad. Y después movemos la mente y el chi. Este chi incluye el chi de todo el sistema hormonal y el chi del corazón juntos with consciousness of mind together, con la mente consciente directamente lo movemos hacia el páncreas para integrar y armonizar el chi del páncreas en una totalidad. Same time, try into the emotion. Y al mismo tiempo sentimos la emoción del páncreas, que es la preocupación, pero esta emoción está bajo el control de la mente. Bajo el control de la mente. No dejen que la emoción de la preocupación
salga de control. Control nuestra mente realmente puede controlar esa emoción. Idea. Con la misma idea. Afterwards, después, chi or hormone system, la mente induce el chi del sistema hormonal up del páncreas to the lungs. Hacia los pulmones. Integrate, harmonize with the integramos y armonizamos same time, en los pulmones en uno emotion of lungs, y al mismo tiempo sentimos la emoción de los pulmones, que es la tristeza. This emotion, pero esta emoción también our mind control. Está bajo el control de la mente. Now I believe you already know the whole meditation. Afterwards, ahora ya entienden cómo va la meditación y después de los pulmones movemos la conciencia hacia abajo para armonizar con los riñones. También integramos el área entre los riñones para que se integren una sola. De esta manera nutrimos los riñones y movemos la mente de los riñones hacia arriba, hacia los hígados, el hígado y el vaso, que es el hígado completo. Y nutrimos el chi y sentimos la emoción de enojo, pero es un enojo controlado por la mente. La misma idea, integramos la mente con el sistema hormonal de todo el cuerpo, hacia arriba, hacia el corazón. Y nutrimos de nuevo el corazón. Este es un ciclo completo de nutrición. Y después, este ciclo, necesitamos continuar repitiendo esta meditación. ¿Cuántos ciclos, cuántas veces en total? Por lo general, less than no menos de nueve veces. The speed of meditation, la velocidad de la meditación para al principio, la velocidad de la meditación es lenta. Really, cuando realmente comprendan el proceso de esta meditación, entonces la velocidad de la meditación puede incrementarse. Cuando alcancen cierta velocidad, pueden mantener esa velocidad en la meditación. De esta manera, en cierta velocidad, podemos decir que la mayoría de la gente podemos decir que más del 90% de la gente puede experimentar y sentir el chi de los órganos siguiendo a la mente, fluyendo de un órgano hacia el otro. Es realmente impresionante. En el último ciclo necesitamos terminar la meditación. Also, we came back en el último ciclo también regresamos hacia el corazón para terminar la meditación. Y al terminar la meditación, la mente que induce el chi de todo el sistema hormonal y el chi del corazón directamente hacia abajo, ¿hacia dónde? Hacia el palacio de Hunyuan. Regresamos al palacio de Hunyuan. Nuestra conciencia, el yuan-ti, realmente va al centro del palacio de Hunyuan para experimentar y sentir el chi dentro del palacio de Hunyuan. Y sentimos que el chi es abundante en ese espacio. Y también que está en completa armonía. Está en armonía y en paz. Y con la alegría del corazón nos mantenemos dentro de ese espacio. In this moment, y en ese momento pueden enviar la instrucción de su intención. Recovery. De recuperar
all function ability of the chemical de recuperar todas las funciones de las reacciones químicas de todo el sistema hormonal y mejorar así estas reacciones químicas de toda la función del sistema hormonal y así alcanzar un nivel superior de salud. Y después nuestra mente induce el chi del interior del palacio de Hunyuan hacia abajo, hacia el Dantian bajo. Between navel minmen, entre el ombligo y minmen, entre los riñones. Then put hands on top of each other. Llevamos las manos a cubrir el ombligo y de esta manera nos nutrimos de chi. Is the whole process. Este es todo el proceso de esta meditación. Right. Muy bien. How? Now, ahora, I believe you all already knowing ya me parece que ya saben el proceso de esta meditación. And then I would like lo que vamos hacer, me gustaría, es guiar la práctica. Y hacemos una práctica completa. Muy bien. Me parece que por el tiempo, me parece que por el tiempo vamos a hacer seis ciclos, no nueve. Y es como una manera de hacerlo como ejemplo. Así es que por favor, busquen una postura cómoda. Okay. Muy bien. Sit down. Nos sentamos bien erguidos. Lift up Bai Hui. Levantamos Bai Hui. Contraemos la barbilla. The arms. Relajamos los brazos hacia abajo naturalmente. On the knee. Ponemos las manos sobre las rodillas con las palmas ya sea hacia abajo o hacia arriba. Levantamos Huiyin y contraemos el abdomen. Relajamos la cintura y la pelvis. Ponemos los pies. Bien plantados sobre el piso. Ponemos los pies sobre el piso de manera uniforme. Todo el cuerpo relajado y en silencio. Por favor, lleven la mirada directo hacia el frente. Enfoquen la visión en un punto. Traigan la visión de regreso hacia adentro y suavemente cierren los párpados y sigan llevando la visión hacia el interior, hacia el centro de la cabeza, el centro del Dantian alto. Center of Yi, el centro del Yi Yuan Ti. Experiencing and feeling that. Experimenten y sientan ese espacio al interior. Head of Dantian. El espacio de la cabeza y del Dantian alto. Es profundo, es puro, es uniforme, está claro y transparente y está lleno de chi. Enfocamos la mente from center of head del centro de la cabeza y del yi yuan ti, shining seeing through the whole body, que ilumina todo el cuerpo. Body todo el cuerpo está relajado y en silencio.
En silencio. Five stomach organs. Los cinco órganos están. Meditation. Se nutren con esta meditación. Focusing the mind. Enfocamos la mente. Inducing the chi. Y vamos a inducir el chi. Along center of body. A través del centro del cuerpo directamente hacia abajo. Into the hacia Hun Yuan Palace. Hacia el palacio de Hun Yuan. Experiencing y experimentamos y sentimos este espacio dentro del palacio de Hun Yuan. There also is a deep, large, también es un espacio grande, puro, uniforme, clear, muy claro, transparent space, transparente. With abundant, el chi es muy abundante en ese espacio. Chi. El chi a nivel hormonal es muy abundante. Chi inside Huiyuan Palace. El chi dentro del palacio de Hun Yuan. Very pure, even es muy puro, es uniforme, es claro y es transparente. Same as clear, pure, stainless water. Tan claro y tan puro como el agua. Ocean. El agua del océano. The mind, la mente, integrate, harmonized, integra y armoniza chi inside Huiyuan Palace, el chi del palacio de Hun Yuan en una totalidad. Consciously inducing the chi, e induce el chi conscientemente desde el interior del palacio de Hun Yuan directamente hacia arriba para integrarse y armonizarse con todo el corazón en una totalidad y conectando con la emoción de alegría en el corazón. Toda la mente se integra con el corazón en una. Get the chi nourishment. Y hace que el chi se nutra en ese espacio. Todas las funciones y las habilidades del corazón regresen a la normalidad. Se vuelvan fuertes, cada vez más fuertes. Y de esta manera inducimos el chi del corazón directamente hacia abajo, hacia el páncreas. Focusing the mind with chi. Enfocamos la mente to y el chi para integrarse y armonizarse con el páncreas en una totalidad. Entering into the emotion of the y conectamos con la emoción del páncreas. The spleen's chi. El chi del páncreas es abundante. It gets nourishment. Se nutre. Its function normal, sus funciones son normales stronger, y cada vez más fuertes. Más fuertes. Consciously induce chi, conscientemente inducimos el chi del páncreas hacia arriba into the lungs, hacia los pulmones. Focusing the mind, enfocamos la mente para integrarse y armonizarse with whole lungs, con los pulmones en una totalidad. Entering the emotion of lungs. Y conectamos con la emoción de tristeza en los pulmones. The chi of the lungs. El chi de los pulmones plentiful. Es muy abundante. Function ability. Las funciones, las habilidades se recuperan. Getting stronger. Cada vez son más fuertes. Ahora, conscientemente inducimos el chi de los pulmones directamente hacia abajo, hacia ambos riñones.
integrate, harmonize. Integramos, armonizamos la mente con los riñones para formar una completud. Y conectamos con la emoción de los riñones, el miedo. El chi en los riñones es muy abundante. Sus funciones son normales. Conscientemente, inducimos el chi de los riñones hacia arriba, hacia el hígado. Enfocamos la mente para integrarse al chi de todos los riñones, de todo el hígado, en una totalidad. Y conectamos con la emoción del enojo. El chi en el hígado es muy abundante. Las funciones son normales. Even so, getting stronger and stronger. Son cada vez más y más fuertes. Conscientemente inducimos el chi del hígado hacia arriba, hacia el corazón. Nutrimos el corazón. Opening up the heart and mind. Abrimos el corazón por completo. Entering into the emotion of the heart. Y conectamos con la emoción del corazón, la alegría y el gozo. Enfocamos la mente para integrarse, armonizarse con el corazón y formar una completud. This is one cycle. Y este es un ciclo. We continue the meditation. Continuamos la meditación para hacer el segundo ciclo. Our meditation speed, la velocidad faster. De la meditación va a ir en aumento. Inducimos el chi del corazón. Down hacia abajo, hacia el páncreas. Hacia el páncreas y la emoción del páncreas. Inducing the chi of inducimos el chi del páncreas hacia arriba, into the lungs. Hacia los pulmones. Enfocamos la mente. With the whole lungs into one. Para integrarse y armonizarse con el chi de los pulmones. Inducimos el chi de los pulmones down hacia abajo, hacia los riñones. Thinking kidneys. Y pensamos en los riñones. Inducing the chi of kidneys. Inducimos el chi de los riñones hacia arriba, hacia el hígado. Nourishing the liver. Y nutrimos el hígado. Pensamos en el hígado. Inducimos el chi del hígado hacia arriba, hacia el corazón. Nourishing the heart. Nutrimos el corazón. Third cycle. Segundo ciclo. Ahora el tercer ciclo, llevamos el chi del corazón hacia abajo, hacia el páncreas. Llevamos el chi del páncreas hacia arriba, hacia los pulmones. Llevamos el chi de los pulmones hacia abajo, hacia los riñones. Llevamos el chi de los riñones hacia arriba, hacia el hígado. Y llevamos el chi del hígado hacia arriba, hacia el corazón.
fourth. Cuarto, sí. Induce chi heart. Llevamos el chi del corazón hacia abajo. Spleen. Hacia el páncreas. Speed up meditation. Vamos a acelerar la meditación. Induce chi of spleen up. Del páncreas. Nourishing the lungs. Subimos hacia los pulmones. Nutrimos los pulmones. Conscientemente llevamos el chi de los pulmones hacia abajo para nutrir los riñones. Llevamos el chi de los riñones hacia arriba para nutrir el hígado. Induce chi. Llevamos el chi del hígado hacia arriba para nutrir el corazón. Fifth cycle. Quinto ciclo. Induce chi of heart. Llevamos el chi del corazón hacia abajo. Hacia el páncreas. Induce chi of spleen. Llevamos el chi del páncreas hacia arriba para nutrir los pulmones. Llevamos el chi de los pulmones hacia abajo para nutrir a los riñones. Nutrimos el chi de los riñones hacia arriba para nutrir al hígado. Llevamos el chi del hígado hacia arriba para nutrir el corazón. Last cycle. Último ciclo. Induce your heart. Llevamos el chi del corazón hacia abajo, hacia el páncreas. Induce the chi of spleen. Llevamos el chi del páncreas hacia arriba, hacia los pulmones. Llevamos el chi de los pulmones hacia abajo, hacia los riñones. Llevamos el chi de los riñones hacia arriba, hacia el hígado. Llevamos el chi del hígado arriba, hacia el corazón. Into emotional heart. Sentimos la emoción del corazón, la alegría, y abrimos el corazón y la mente por completo. Las funciones del corazón son normales y cada vez más fuertes. Terminamos ahora la meditación. Llevamos la mente conscientemente, el chi del corazón directamente abajo, hacia el interior del palacio de Hunyuan. Integramos, armonizamos con el chi que está dentro del palacio de Hunyuan en una totalidad. Enfocamos la mente para que se mantenga dentro del espacio al interior del palacio de Hunyuan. Chi inside el chi dentro del palacio de Hunyuan es cada vez más abundante. So, harmony. En armonía. Quiet. En silencio. Let the chi. Dejamos que el chi nourishing nutra all the inner organs, todos los órganos internos y todo el cuerpo.
consciously. Conscientemente inducing the chi llevamos el chi del interior del palacio de Hunyuan directamente hacia abajo, hacia el espacio al interior del Dan Tien Bajo. Enfocamos la mente en ese espacio al interior del Dan Tien Bajo. Then move hands, gathering chi, absorbing chi. De esta manera, reunimos chi. Llevamos las manos al ombligo. Las mujeres con la mano derecha primero, luego la izquierda. Una mano sobre la otra, sobre el ombligo. Entire body. El cuerpo entero se nutre de chi. Nourishing. Se nutre de chi. En silencio. Body chi plentiful. El chi de todo el cuerpo es muy abundante. Opening. Todos los canales se abren. El chi y la sangre fluyen bien. All functions. Todas las funciones son normales. Wen Yuan Ling Tong. Hun Yuan Ling Tong. How? Slowly. Despacio. Open. Y con mucha alegría. Position. Separamos las manos y suavemente abrimos from los ojos. The heart, desde el fondo de mi corazón, les doy las gracias. Gracias al campo de Chi. Muchas gracias a todos los maestros, instructores. A todo el campo. Muy bien. Thank you. Muchas gracias. Hola. Hola. Yeah. Hello, everyone. How about your? Thank you for this beautiful session, teacher. Muchas gracias por esta sesión tan hermosa. Muchísimas gracias. Es un privilegio, un placer para mí. Wow. It was very special. Thank you. Fue muy especial. Muchas gracias. Also, I can share some information about my. Yes. Puedo compartir ahora información sobre mi taller. Just very fast, okay. Muy rápido. No, it's okay, it's okay. People will write to you. Thank you in there. Thank you. That time. Everyone, you see this program, Abuela, start from first. Este programa va a empezar el primero de octubre. Es el primero al 19 de octubre. I would like to give like 10% for all members who join our. Y me gustaría darles 10% de descuento a todos los que se unieron a la sesión el día de hoy. Who already is a Zhilun Qigong teacher or instructors? Okay, if you join my this program, I would like to give you 20% discount. Y a todos los instructores, okay, a los que ya son instructores, les doy el 20% de descuento. Y también tenemos the International Huyang Qi Therapist Program. El programa internacional de terapia con later, Qigong. You find that information. Y después van a encontrar la información en el sitio. En esta organización internacional tratamos de reunir 100 historias de sanación de Occidente, no de personas de China, sino de nuestros amigos en Occidente. Muchas historias de éxito. Y eso hace que se inspiren más personas en Occidente. Give the treatment to Western de esta manera, nuestros amigos en Occidente pueden inspirar a otros amigos en Occidente. Like si tienen alguna historia que quieran compartir, por favor, entren a este sitio. Muchas gracias. Ya tenemos 17 historias. Y también tenemos otras 15 que vamos a ir subiendo a nuestro sitio, si les gustaría verlas. Here are the books y estos son los libros. You can find it
from the Amazon. Pueden encontrarlos en Amazon. And the overviews of the human science book. This really powerful. Este libro sobre general sobre el chin en chikun. This Chin Chikun Science Worldwide Magazine. La revista de la ciencia de Chin en Chikun es una revista increíble. Todos pueden encontrarla en este sitio. This is my y este book. Es mi libro. End of this year. Esperemos que a finales de este año ya salga. This really talk about the Chinese secret y habla de los secretos chinos de la sanación con el chi really basado en las enseñanzas del Dr. Pang y de toda la sanación en el campo de chi. Si entran a este sitio, van a encontrar de manera gratuita un capítulo. El capítulo que habla sobre cuál es la verdadera salud. Una parte del libro es gratuita, pueden descargarlo. Okay, thank you. Muy bien, muchísimas gracias. Esta es mi información personal de contacto. Muchas gracias a todos. Yes, Julia, thank you. Thank you so much. Muchas gracias. It was a wonderful session, thank you. Una hermosa sesión, muchas gracias. Thank you all, thank you. Gracias a todos. Thank you. Okay, see you in the next new year of someone. Thank you for being with us. Yeah, thank you all.